Hola, soy Pedro. Hago este vídeo para dar la cara por todos los hechos que han pasado con el fallecimiento de Timple y quería explicarles un poco más información de cómo se dio todo este accidente, este error y este desastre que hicimos por error y bueno, y obviamente sin intención de causarle este final tan triste que ustedes han visto. Bueno, el perrito Timple llevaba más de 3 años yendo a la finca, a esta finca donde pasa todo, a comer, a beber, a pasar las noches. Y bueno, también se llamaba siempre a la perrera para que fueran a buscarlo, pero nunca podían cogerlo. Muchas veces llegaba herido también de otras cuestiones y también se avisaba, pero bueno. Me llaman un día para que por favor vaya a ayudar a cogerlo, que el perro se había metido en el corral de la perra que vivía en la finca. Y maldita la hora que decido ir a ayudar a cogerlo para retenerlo mientras llegaba la perrera. Se avisa a los servicios de animales sobre las 10:30 de la mañana y bueno, transcurren unas 3 horas hasta que pasa el final, el desenlace este horrible que todos conocemos. Bueno, pues lo cogemos en el corral con mucha calma, todo muy despacio, y le ponemos un bozal, una manta por encima, lo sacamos, ahí él se revuelve, se quita el bozal, me muerde, y bueno, ahí cuando lo amarramos más fuerte, lo intentamos calmar. En todo esto pasan varias horas, el perro se lo calma, se lo acaricia. Bueno, yo me voy a urgencias a que me curen, a que me pongan antitetánica, etc. Y pasa otros 40 minutos más, una hora, el perro estaba bien, pero a lo último, que es cuando ven el vídeo ustedes, los últimos segundos, es cuando Miriam en los nervios para que alguien la ayude, hace el vídeo y se lo manda al servicio de la perrera y a una persona con un cierto cargo político para que intentara agilizar todo más la llegada de los servicios. Y bueno, obviamente en ese momento esta persona tendría que haberle soltado la boca, el hocico a Timple, pero en sus nervios, en su miedo a que la mordiera, en lo que todo eso no le soltó y ahí está un grave error. Y bueno, nada nos excusa, cometimos un grave accidente, la justicia ya tomó parte, no hemos entrado en prisión porque no tenemos antecedentes, nosotros amamos los animales, jamás se nos ha pasado por la cabeza en la vida hacer algo parecido. Doy gracias también a la gente que realmente me conoce, que me ha apoyado en todo esto y que me ha dado su ánimo. Y que sabe que no somos capaces de hacer esto con mala idea y que bueno, que fue todo fueron todos muchos errores, muchos fallos y que todo salió mal. Y bueno, lo sentimos mucho. Ahora toca cargar con esta carga para el resto de la vida. Y bueno, nada, lo sentimos mucho y espero nos perdonen y no se puede, ya, no podemos volver el tiempo atrás, ya. La desgracia ya se hizo.